La ciudad de Las Vegas es famosa por su activa vida nocturna. Su calle principal y su núcleo es el Strip, con un poco más de 4 millas de extensión. Este bulevar alberga hoteles temáticos que ofrecen diferentes actividades o atracciones que puedes visitar tanto de día como de noche. Una de ellas es disfrutar de las fuentes danzantes del Hotel Bellagio, catalogadas como uno de los espectáculos más impactantes de Las Vegas. Sorprende con matices siempre distintos, no importa cuántas veces se haya visto. Los más de 1,000 propulsores de agua combinados con efectos de luces y melodías musicales componen coreografías que hipnotizan a los espectadores día tras día al ritmo de las canciones más conocidas del mundo. Cada espectáculo tiene la duración de una canción, que en general es entre 3 y 5 minutos. En algunos momentos del día, los shows son cada 15 minutos, por lo que vale la pena pasar un rato frente a la fuente y disfrutar de más de una función. Subir a la Torre Eiffel, ubicada en el Hotel París, es otra de las atracciones que te recomiendo visitar, ya que ofrece conocer una réplica a mitad de escala del mundialmente famoso monumento francés. Un espectacular viaje en un elevador de cristal a 140 metros de altura y vistas panorámicas de los puntos más destacados y de interés de la ciudad. Puedes quedarte arriba el tiempo que desees y tomar fotos maravillosas. Navegar en una góndola, comerse un helado mientras el gondolero te canta una ópera al más puro estilo italiano, también es posible en la ciudad de Las Vegas gracias a esta romántica atracción que ofrece el Hotel Venecia. El costo por persona es de aproximadamente $29 y podrás elegir si navegar bajo techo o por los canales artificiales fuera del hotel. Nuestra siguiente visita es a la calle Fremont, uno de los lugares más emblemáticos y llenos de historia en Las Vegas, pues allí se encuentran los primeros hoteles construidos en la ciudad. Pero lo que actualmente atrae a millones de turistas es una pantalla que ocupa 5 cuadras y sirve como un techo a la calle Fremont. La atracción fue construida tipo bóveda de cañón de 90 pies de altos y es hasta ahora la pantalla LED más grande del mundo, con alrededor de 2.1 millones de luces incandescentes, más de 12 millones de lámparas LED y unos 220 altavoces capaces de producir 550 mil vatios de sonido. Una experiencia digna de ser vivida a su próximo viaje en Las Vegas. Para finalizar, decidimos hacerlo por todo lo alto y me refiero literalmente a sobrevolar Las Vegas en un helicóptero. Al llegar al lugar, te registras, te pesan y te asignan un helicóptero. Puedes elegir entre sobrevolar la ciudad o ir tan lejos como al Gran Cañón y regresar. El vuelo solo duró unos pocos minutos, pero fueron suficientes para poder apreciar desde lo alto esta moderna ciudad fundada en 1905 y que ocupaba solo unos 110 acres o 45 hectáreas de tierra. Después de la Segunda Guerra Mundial, los hoteles casinos fueron decorados lujosamente y desde entonces son sinónimo de entretenimiento en Las Vegas.